Amigos, 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 bienvenidos a su canal. No se les olvide dar like, suscribirse y activar la campanita. ¡Comenzamos! Ahora, Manuel, hay que estar limpiando todo el horno, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que le haces ahí? Sacarle la brasa. Para que quede limpio, que no le queden brasas ahí. Se le saca todo, se le queda un poquito. Hay que guardarle un poquito de brasa para que tenga algo de calor adentro. Ya casi se pone, amigos, la horneada. Ya casi. Un minuto más. Ya nomás estamos limpiando el horno para... Ponga listo para echarle las primeras piezas de pan a hornear. Amigos, amigos, vamos a empezar con la horneada. Miren, se vamos a dar inicio aquí. Manuel está metiendo el pan blanco. Así de fácil y sencillo. Me dice que para... El primero que se mete ahorita cuando hace blanco es este, para que se vaya poniendo más sabroso el horno, ¿eh? Así es. Meter un poquito nada más para que... Para probarlo. Checar cómo está. Ahí están los primeros. Para ver qué tanto se lleva y después seguirle con el otro. Ya están saliendo los de prueba. Esas fueron la prueba para ver cómo estaba, probar el horno. Y pues... Me está comentando aquí Manuel que todavía está un poquito muy caliente. Vamos a esperar un ratito más para meterle. Lo sacó rápido porque, bueno, ya ven, está muy caliente. Pero más al ratito se va a poner bueno para que salgan nomás güeritos. Santi, ¿dónde el pan? Salud. Chulo que está saliendo el pan blanco, Manuel. Está quedando bonito. Sí, la verdad. Hasta que me tocó ver cómo hacen el blanco. Ahí está, miren. Papi, qué chulada de pan está saliendo, miren nada más. Bueno, amigos, miren, pues ya salió el pan blanco calientito, suavecito y sabrosísimo, ¿eh? Pura ricura, hecho en México. ¿Quién podía? Las manos de Manuel, el panadero, y su esposa también que colabora. Está bueno. Ay, 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 mira nada más cómo está saliendo desponjadito. ¿Eso qué son estas? Las pelucas. Las pelucas, ya nomás. Pelucas de pan de suelo están saliendo, pero súper esponjaditos. Parecen tortugas, mira. Nada más. No, Manuel. ¿Qué le echaste ahora al pan que está, pero? Ganas de trabajar. Le pusiste muchas ganas ahora, la verdad. Ah, ya sé por qué. Lo que pasa es que como este pan está destinado para los muertitos, está muy especial. Esta tortuga de acá anda dando vueltas por todo, ¿no? Pues sí, así está bien gordita, nomás rueda y rueda. No se puede, No la agarras con la pala. Yo no veo nada. Ahí sí, no, pues ya está hasta allá. ¿Eh? Está dio vueltas por todo, ¿no? No ve nada, ¿no? Ahí vamos a completando el pan blanco. El pan blanco ya está terminando de hornear. Ya está empezando a salir el dulce. Las pelucas. Todo este es pan de suelo. Todo este pan de suelo. Pero muy sabroso. Ya me tocó probarlo. Calientito como nunca, ¿eh?
Sabrosísimo. Déjamelo. Para que se les antoje. A ver si no les sale un granito en la lengua. Porque a nosotros no creo, nos van a comer ahorita. Nosotros ya no nos sale granito porque ya estamos probando. Pobre. Bueno, pues. Hay que hagan su pedido, ¿verdad, Manuel? Así es. Que hagan su pedido. Ahorita andamos medio saturados, pero para el año que entra, anoten sus pedidos con tiempo. Puede ser con tiempo, pueden pedir con tiempo. Pan en horno tradicional de leña. Claro que el sabor es diferente, pero más sabroso. El original, hecho en Bejucos, Estado de México. Y de México para el mundo, ¿verdad? Así es. Se los podemos mandar ahí por Mercado Libre, si quieren. Dale. No se hagan su pedido. El envío va a ser gratis. Toca el turno a las conchitas, mira. Conchitas de vainilla. Estas van para adentro apenas. Pero en menos de lo que canta un gallo, ya van a ir para afuera bien sabrosas, bien, bien doraditas. Ahí viene otra más. ¿Cuántas le vas a meter de esas? Las puras conchitas ahorita. Sí. Bueno. Ahora vamos a darles un tiempo para ver cuánto. Ah, faltan las de chocolate. Ahora conchas de chocolate. ¿Ya más que de esa? Ya me di en la cabeza. Ahí está. Bueno, vamos a darles un tiempecito para que salgan las conchas. Apenas entraron las conchas al horno y van para arriba, pero de voladas se están inflando. Miren nomás qué chuladas. Chuladas, hasta acá sale el aroma. Grande. Miren la diferencia de cuando entraron ahorita. Así les damos la vuelta para que se doren del otro lado. Chulada. Si vieran el aroma que está aquí. Ay, ay, ay. No es por presumirles, pero la verdad, qué chulada de pan, ¿eh? Qué chulada. Y salieron las primeras conchas. Ah, no, una chulada, ¿eh? Mira nada más. Imagínensela con una tacita de chocolate. Ay, ay, ay. Casi nada. Bueno, pero estos son para los muertitos, pues. Ahí viene otra. Ahí está, miren. Ay, ay, ay. Ahora van para adentro los conejitos, miren. Aquí van los conejitos con la azúcar. Ahorita van a ver cuando salgan también, qué chulada. Ahorita ya salió el pan blanco, salieron las conchas. Y enseguida vienen unos conejitos, unas muñequitas. Las figuritas de pan de muerto con su azúcar tradicional. Ahí van, estas son las muñequitas, miren. Ahí van para adentro. Ahí van. Ahí van otros conejitos. Empezaron a salir también. Me les dije que esto era rápido, miren, aquí están los conejitos, los patitos. No, hombre, es una chulada de pan que está saliendo calientito, mira.
Y como dice el dicho, dice acá la señora Elsa, pan caliente, el que no lo compre, que no lo tiente. No, y que no lo tiente porque se quema, viene saliendo del horno. Pero mire qué chulada nada más. Ahí está, mire. Conejitos bonitos. Y de este lado están unos patitos, mire. No, pero tienen aroma. Llega el aroma, pero sabrosa, ¿eh? Estos muertitos que nos van a visitar van a comer un pan muy rico. Riquísimo. También empezaron a salir las florecitas, miren nada más. Qué chulada. Ay, ay, ay. Ay, ay, miren nomás. ¿Qué dice, mijón? Los conejitos. Bueno, amigos, miren el pan ya saliendo del horno. Ahora sí ya lo estamos aquí acomodándolo para que se enfríe un poquitín, nada más un poquitín para que no se aplaste, miren. Bien acomodadito, aquí están, miren. Puros conejitos, muñequitas. Aquí está, calientito. Acá están las conchas, miren. La chulada de conchas de vainilla, conchas de chocolate. ¡Ah! Cómo se antoja con una taza de chocolate caliente. Y de este lado tenemos más, miren. Pan blanco está del otro lado. Estos son moños, patitos, conejitos, muñequitas, una chulada. Si se les antoja, pues nomás pidan. Nomás pidan, porque bueno. Aquí es pura calidad, sobre pedido, muchachos. Y aprovechen porque ahorita el tiempo de este día para los muertos está muy difícil, muy difícil. Nada más, aquí salieron. Nada más, una calaverita y una muñecota con trenzas. A ver, nada más. Qué chulada. Honor, honor a quien honor merece. Ahora sí lo las primeras muñecas grandes. ¿Son muñecas de dónde? De Bejucos, claro. Yo pensé que iba a ser de otro lado. Son de Bejucos. De Bejucos, Estado de México. Chulada, era qué color doradito tienen. No, hombre. No, yo voy a querer de estas para mañana porque están muy chulas. Para la ofrenda ahí. ¿Va a salir otras? ¿Te la llevas? A ver. Ándale, pues. Es ya tienen encargo, si no me las llevaba yo. Para mañana. Ya. Sale. Aquí vienen otras. Ay, estos son los monos, los caballeros. Bueno, me platicaba una historia, Manuel, pero prefiero no contarla ahorita. ¡Neti! Se iban de parranda estos caballeros. Los caballeros no se van de parranda. Son en pañales. Empañalados. Ay, para la próxima, Luciana Manuel, que me cuente la historia. Y claro que sí, también vienen las tradicionales gorditas de polvo de maíz. Miren nomás, qué chuladas. Ya estamos terminando con la horneada del pan y enseguida vamos a meter estas gorditas que hizo doña Hortensia aquí. Se ven bonitas. Y ya horneadas las van a ver, mejor van a ver. Ahora toca el turno a las gorditas. Gorditas y flaquitas. Gorditas, bueno, gorditas, ¿por qué dicen gorditas y están flaquitas, pues? Porque a lo mejor gorditas son los que nos ponemos nosotros. Ah, solo que eso, pues. Ahí van. Gorditas. Sabrosas. Estando las gorditas para el Día de Muertos, para este noviembre de 2020. ¿A quién se los mandas tú? Al mundo entero. No te la... Panamá. Ahorita te la doy. Ya acabamos casi, pero, Alex, te la llevas no... y corres el pollo porque no está te las... ¿No te las han de recibir o cómo? ¿Cómo? Las... Esto va a ser... Ay, es... ¿Ah? Ni las conozco. Ah, es como todo. Algunos sí.
Otros no. Unos nomás ven de qué se trata y les gusta mucho. Otros ven de qué se trata y ya no les gusta. Pero muchos sí. Más que nada la gente que está ahí en Estados Unidos. La mayoría quiere ver gente de bejucos. Y que lloran esto. Y ver las tradiciones de acá, pues, todo esto. Yo... ¿Dónde está mi gordita? Y ahí van saliendo las gorditas. Las gorditas y flaquitas. Todas son. Pero yo me hice... Ahí están, mira. Una flaquita. ¿Te gustan gorditas o te gustan flaquitas, Alex? Yo me hice un taco. ¿Son las ustedes? ¡Ah! ¡Ya está! Alex, ¿cómo te gustan gorditas o flaquitas? Ah, un taquito, ¿dónde el taco? La doblo, le echo azúcar adentro, otra vez arriba. Y yo sigo en mi búsqueda de montaña. Miren nada más qué bonitas se ven. Una chulada, la verdad. Y dejen la chulada, lo que huelen. Y ahí adentro todavía hay otras, mira. Ahí se están horneando otras cuantas más. Estas son las de mi compadre, tira. Ahí van, échale, compadre. Venga. Te enchites la buena. Que si yo me pongo a hornear, se me caen en la ceniza. Fue adentro. No, eso no se rompe.